Algunos tienen un periodo ahí en el medio que no, pero es bastante. Así bueno, que muchas horas. Pedimos piedad. Sí, sí, muchas horas de clase. ¿Y son bastantes en cuarto o no? Y no, cuarto tiene su el tema que muchos se van, tenemos las dos, las modificaciones. O en el montón uno termina como extrañando también a varios compañeros que quedaron en el camino. Y además como que se te van teniendo más en cuenta porque el profe te es como que te presta un poco más de atención, es mucho más personal como tener clase como si fuese un auditorio. Claro. Es como que ya te conoce con el profe, hay más diálogo, más contacto. Buenísimo. Es mucho más cercano, así que bueno, me gusta, un poco mejor. Me gusta eso. A pesar de lo maratónico que puede llegar a ser el día de hoy, bueno, está bueno eso. ¿Qué hay? ¿Hoy cumpleaños el CENIT? Exactamente, hoy cumpleaños el CENIT y ya vamos a estar con esos detalles. Exactamente, bueno, hoy se realizó el acto, sí, desde las 9 de la mañana en el edificio. Y lo que se pudo hablar, bueno, se dio como un discurso de la importancia que tiene el CENIT y se mostraron dos trabajos, sí, se mostró lo que es una investigación sobre la evolución de la mortalidad en lo que es la niñez y la adolescencia en la provincia. Bien. Sí, cuáles son las causas, cuál es por ahí las zonas donde hay más mortalidad, que por ahí son más cuestiones respiratorias, temas en los pulmones. Bueno, eso se estuvo viendo en la investigación. Bien. Otra investigación interesante, que es un poquitito más médica y científica, es el estudio de las células en lo que son las ratas para poder tratar problemas renales y cómo se pueden solucionar con el uso de esas células. Es un poco explicado un poco para lo criollo, pero son dos investigaciones que tienen mucha importancia, tienen un gran trabajo por detrás. Es muy importante lo que se hace acá en el centro. Pero ahora vamos a escuchar al director, sí, del CENIT, quien es Carlos Laino, para que nos comente, bueno, esta importancia que tiene y también una cuestión importante, qué rol tienen los estudiantes en este centro. Así que escuchamos al director. Bueno, el CENIT, digamos, es el corazón de la investigación de la UNLAR. La mayoría de los investigadores trabajamos en este espacio. Y cumplimos, el CENIT cumple 14 años, para lo cual para nosotros es un gran desafío por toda la situación que económica que siempre han surgido por los distintos partidos políticos, así que el trabajo de la investigación en la universidad es fundamental y estamos muy contentos poder festejar y poder realizar estudios de investigación. Bueno, hay estudios de biología, de investigación básica, después hay estudios de cannabis para un tipo de dolor específico, después hay estudios que van a presentar sobre la parte social, sobre arquitectura, entre otros. O sea que es muy variada la presentación de resultados en este aniversario. Siempre queremos y contamos con estudiantes que están siempre muy motivados y por lo tanto participar en proyectos de investigación hacen a su formación y para nosotros es fundamental que se incorporen estudiantes, ya sea con beca o ya sea ad honorem como ocurre en otras universidades. Perfecto, ya escuchamos al director del CENIT. Me comenta algo muy importante, es que hay, bueno, en ambos proyectos que se presentaron el día de hoy, hay estudiantes que están trabajando con beca. Entonces tienen ya la posibilidad de tener un trabajo y de poder investigar, y también como lo dice el director, ¿no?, de esta situación económica. Sí, que qué bueno, bien compleja. Hay proyectos que están financiados por el CONICET, que tienen un sustento para poder realizarse, pero también hay proyectos que no tienen este financiamiento y que necesitan de espacio, necesitan de herramientas, necesitan recursos y que no se están pudiendo conseguir, así que bueno, es importante que desde UNLAR, que bueno, de todos los espacios se le dé más importancia a la investigación, porque cosas como las que estábamos viendo el día de hoy son interesantes, ¿no? Cómo utilizar células para tratar problemas en los riñones, cómo conocer temas importantes como lo es también
la mortalidad en niños y adolescentes, qué cosas se pueden prevenir, qué cosas por ahí son las que están causando esta mortalidad. Uh-huh. Así que bueno, celebramos estos 14 años y esperamos que se puedan realizar más proyectos y saber la importancia que tiene, porque personalmente no había ido nunca al CENIT, no había visitado el edificio, y la verdad que se muestran cosas muy importantes y sí, tiene bastante importancia académica. Ese es un trabajo muy importante el que realiza el CENIT allí, bueno, varios profesionales, entre ellos obviamente el director, que es el doctor Carlos Laino, un hombre dedicado a la investigación, May, desde siempre. Uno tiene noción de haber hablado con el doctor Laino en varias oportunidades, Juan, y siempre es en función de la investigación, de los trabajos que lleva adelante. Bueno, un hombre también muy relacionado con el tema del cannabis, ¿no? Sí, en nuestra provincia, que también ha colaborado, digamos, con esta importancia que le ha dado el cannabis a nivel provincial y que ha traspasado las fronteras, es decir, bueno, siempre dedicado a este ámbito de poder investigar y poder mejorar la calidad de vida de mucha gente. Exactamente. Además, contarle a la gente también cómo son estos remedios, porque uno piensa en el cannabis y se va a otro lado, se va como a otro ambiente o a otro uso que se le puede dar. Mm. Pero creo que ya hay bastantes investigaciones, hay como que se ha mostrado muchas veces lo que puede llegar a hacer el cannabis, que es necesario y que se puede curar a personas, y es que uh-huh. es bueno que un LAR se esté enfocando en ese camino y esté utilizando.